Vale, antes de arrancar, espérate, hoy tengo dos, tengo dos problemas. Antes de que toquéis nada, tengo que comprobar que se nos oye, ¿vale? En cuanto se nos oiga, en cuanto compruebe que se nos oye, arrancamos, ¿vale? Dadme una, en el chat, dadme una pista de que se nos oye, por favor, que se nos oye un algo. No, aplausos no. ¿Se oye o no se oye? Es que estoy ganando tiempo porque, no te rías, estoy ganando tiempo porque se me he quedado sin batería en el ratón también. Entonces, necesito que, y no puedo hacer nada, necesito, ¿se oye o no? Que alguien ponga si se oye, tío. O sea, Se oye, se oye. ¿se oye? ¿Ya está? ¿Se oye? Vale. Pues seguro, es que no tengo ni una pista, tío. ¿Se oye? Nosotros lo hemos oído por el móvil, que lo tenemos aquí en directo, pues. ¿Sí? Vale, pues se oye. Pues buenas noches y bienvenidos al tercer programa de Quédate en Casa. ¡Arranca la bata! O sea, yo creo que vamos a parar ahora un minuto, ¿vale? Porque ahora mismo la gente ha flipado con el sonido que hemos conseguido. O sea, creo que es la primera vez en 3 semanas que conseguimos que se oiga. O sea, hemos tardado 12. Ahí está. Sí, señor. Un aplauso, por favor, para la banda. Emoticonos de aplausos en la Y soledad. para Javi, que ha sido el técnico. Y para Javi, es verdad, que ha estado echando una mano. Es que nunca sé si Javi prefiere mantenerse en el anonimato, ¿sabes? Porque es como súper discreto. Entonces, Javi nos echa una mano, pero es como el señor lobo de la parte de atrás. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Hoy que se oye bien y eso? Hoy si la cagáis, ya no tenéis excusa, realmente. ¿Todo bien? Preferimos el bombo y la tuba y eso, pero bueno, si hay que tocar con instrumentos así, pues nos Si veis que os quejamos. aburréis, haces cosas. Hacemos lo que íbamos a hacer la semana pasada. ¿Os acordáis que os iba a hacer como una pequeña entrevista, no muy larga, para hablar de los proyectos que estáis haciendo y la dejamos aparte porque se oía como el culo y no Vale. queríais que nadie supiera lo que hacéis y hablamos de lo que estáis haciendo vosotros en directo? Bueno, primero habéis estrenado videoclip, que lo hemos Sí. movido ya. Alarmantix ha estrenado videoclip, que la gente esto puede ir a la cuenta de YouTube y verlo, ¿vale? Y luego, ¿qué movidas estáis en directo? Luego estamos haciendo con un proyecto infantil, nos vestimos todos los días de payaso y ¿Vale? hacemos Más. un directo de 5 a 6 para ¿Vale? entretener a todos los chavales que como no pueden salir al parque y todas esas historias, pues estamos Vale. ahí en la página de los gavitos desde YouTube, hacemos un directo para entretenerles todos los días. Vale, o sea, YouTube, los gavitos, y ahí estáis en directo, de 5 a 6 Gavitos con cada Y. tarde. Gavitos con Y, vale, de 5 a 6. Cosas para críos, vale. Sí, canciones en directo, manualidades, adivinanzas, cuentos, de todo un poquito. Vale. ¿Podemos Claro, sí. ver algo? Vale, es el momento. O sea, serían cosas que serían como así. Vale. Sea, son canciones clásicas de los payasos, pero como hasta arriba de droga, ¿no? Eso, ¿eh? O sea, es lo que sería una vez ha terminado todo. O sea, pero ese es el ritmazo. O sea, es en ese Sí, plan, ¿no? O sea, para eso rock. está Vale. claro. Vale, guay. Pues de 5 a 6 lo recordamos cada día, los gavitos en YouTube. ¿Vale? Yo creo que he compensado, ¿no? Podemos ir ya al lío entonces con el programa, ¿no? Yo creo que nos damos por satisfechos. Nos damos Vale. por a gusto. Vale. Pues al lío. Os paso a la sala de espera, ¿vale? Y yo arranco, ¿vale? Porque tengo que. Adiós. Haces Y cuando una nos ráfaga. veamos, atacamos. Exacto, si no os veis, no tocáis. Y si os veis, sí. Entonces, hasta luego. Una ráfaga corta de hasta luego para irnos con música y. Adiós. Vale. Guay. Vale. Pues creo que les he cortado a mitad. No sé bien cómo va esto. Bueno, pues al lío. No voy a hacer monólogo hoy, ¿vale? Porque entre otras cosas no me apetece y como el programa es mío, pues puedo hacer lo que me dé la gana sin dar explicaciones a nadie. Pero sí me gustaría inaugurar una sección de arranque que he decidido llamar el tonto de la semana. ¿Vale? O sea, todos sabemos que en situaciones críticas el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, pero también hay un tipo de gente que es capaz de quedarse en tierra de nadie y simplemente ser tonto, ¿vale? Entonces, esta mañana me he encontrado con alguien que claramente merece el premio a tonto de la semana y quiero que lo veáis conmigo, ¿vale? Lo he localizado en Twitter. Ayer Espejo Público hizo una cosa que fue mandar a un tío que le debe caer mal a IFEMA, a chequear las instalaciones y ver la comida.
¿vale? ¿Cómo están allí? Entonces, el tío no es muy espabilado. Quiero que veáis esto. Atención a esto. Es maravilloso. Vamos a ver. En IFEMA luego hay que abastecer, porque en IFEMA hay trabajadores, se come... Voy a bajar el volumen, porque lo que dicen es una bobada, porque y además el título a tonto de la semana no lo gana por ir ahí, o sea, por hacer el reportaje más absurdo del siglo, sino el título lo ha ganado por ser alguien que, atención, se pone guantes, ¿vale? Se pone el guante en la mano que sujeta el micro y pone un plastiquito a la funda del micro, pero la mano con la que está sujetando el micro, con la que señala las cosas y, atención, con la que se tapa la boca cuando tose, esa la deja al aire. Atención. Él está ahí, toso, ¡oiga! Toso, me toco la boca, cojo la saliva y ahora otra de las cosas que hago es coger un carrico y llevármelo para el centro. Pero la mano del micro y eso, esta que vaya bien, bien protegida, sobre todo. ¿Vale? Entonces yo creo por todo eso Nacho Abad ha ganado el título a tonto de la semana. ¿Vale? La semana que viene daremos más premios. Si tenéis nominados o candidatos a tontos de la semana, nos los vais compartiendo en Twitter bajo el hashtag mi candidato a tonto y así el domingo ya damos el premio a tonto de la semana. ¿Vale? Y vamos ya con el invitado de esta semana. ¿Vale? Cuando anuncié que teníamos de invitado a la persona que tenemos hoy, muchos dijeron que lo estaba haciendo para intentar chupar audiencia de la Resistencia. ¿Vale? Y quiero dejar claro una cosa a cualquiera que haya podido pensar algo así. Tiene razón. Efectivamente, ese es el motivo por el que está. Así que si te apostaste algo con alguien, oblígale a pagar su apuesta, ¿vale? Pero aparte de intentar chupar audiencia, como un buitre carroñero, que es lo que soy porque me he criado en la tele, y si te crías en la tele, pues al final pues eres eso, un buitre carroñero, no pasa nada. Resulta que es un tipo que a mí me hace mucha gracia y a pesar de colaborar en un programa que lo lleva reventando ya casi 3 años, su cuenta de Twitter está muerta desde 2017 y, lo más importante, él se ha follado a María Teresa Campos. Pido un fuerte aplauso de emoticonos y una ráfaga de entrada para nuestro invitado de hoy, que es Grissom. Un fuerte aplauso para Grissom. Está aquí. Muchas gracias. Os despido. Esta era tu sintonía de entrada, Grissom. Esto era para ti, tío. Sí. Espera, que los tengo que pasar a la sala de espera y no sé cómo se hace. Espera. ¿Pero esa gente quién es? Esa gente, Gonzalo, son payasos, en realidad, ese es el resumen. Ellos son payasos, ¿vale? Entonces, sí, Gonzalo era regidor de un programa que se llamaba Sé lo que hicisteis, que yo hacía en la tele. Y entonces él se disfrazaba, pues él se disfrazaba de bote de mermelada y mierdas así. Entonces, ahora ha montado una banda y no sé, cada vez que le llamo para hacer algo le dice que sí. No sé bien por qué. Pero suenan guay, ¿no? Sí, suena. Bueno, suenan guay esta semana. La semana pasada sonaban como el culo. ¿Y viven todos ahí en el local, sí, o qué? Viven todos ahí. Les ha pillado la cuarentena ahí, dicen. No sé bien. O sea, no he querido investigar más. Ahí me dijeron, nos viene de puta madre que nos llames porque nos ha pillado a todos juntos en el local de ensayo. Entonces, y llevan ahí 2 semanas en el local de ensayo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué haces tú de Getafe? No lo sé, tío. Es muy desconcertante. Entonces, son inquietantes. Son sencillamente inquietantes. No, vale, pues bien, bien. Ya, pues tío, no sé. Sí, a tope. Nada. Oye, perdona, porque he subido un poco lo tuyo con la Campos, ¿eh? O sea, lo he vendido como que... O sea, te he presentado... Claro, es que tú no ves la presentación que hago. Te he presentado como alguien que lo está petando mucho, estás currando en el programa que más lo peta ahora mismo, ¿vale? Y, sin embargo, tu cuenta de Twitter está muerta desde 2017. O sea, no estás aprovechando. Entonces, como que... No, como desde la humildad de me la pela. Es que papi ya le refiló todo, tío. Yo no sabía cómo gestionar esto. No sé, pero es un tuit de vez en cuando. No sé, es que me ha llamado mucho la atención, bueno, tío. No, estoy a tope con el Instagram, hombre. Me cuento que hay unas fotitos, sí, sí, y tal. Sí, eso lo he visto. Tío, con los dos niños, ¿qué quieres? Ya, oye, de eso quería preguntarte también, porque eres el primer invitado, tío, al que le pilla la movida de los que tenemos aquí, ¿vale? Tampoco es que hayamos tenido miedo, pero eres el primero que tiene críos en casa, ¿vale? Entonces, sí, sí, eres el primero. Nach estaba no solo... Tiene, ¿no tiene hijos, no, o qué? No, bueno, si los tienen, no hablo de ellos. O sea, ya, no... ya. Entonces, ¿cuánto crees que vas a tardar en matarlos, tío? O sea, ¿cómo se hace para sobrevivir a esto? No sé, si oye gritos por ahí, no son ni nada, ¿sabes? Sí, pero no los puedo matar, tío. No tengo dónde irme. Hostia, es verdad, no lo había. O sea, me gusta que la altura sea esa. Eso no es una cuestión, tío, porque... como galería y tal. No, de momento los mantengo aquí atados a un radiador
Y bueno, y ahí van los chavales. Eso está guay. ¿Y te ha pillado la movida? Tío, me llamó mucho la atención. ¿Te ha pillado en mitad de una mudanza? Me ha pillado que si me llega a pillar hace 20 días, me cago vivo, tío. Porque no tenía ni suelo. Hostia. Y me he pillado una casa, porque yo vivía en la sierra de Madrid. Y me estaba metiendo todos los días 150 kilómetros entre ida y vuelta y movidas. Y entonces, pues nada, nos decidimos cambiar aquí. Y aquí me he metido en un piso, tío. Pero ya estás bien. O sea, la mudanza ya la has hecho del todo. Es que yo tenía la duda de si te pillabas. No, tengo un piano y una guitarra y una cocina así más o menos montada. No tengo nada, no tengo ordenador. No sé cómo voy a hacer el trimestral del IVA, tío. Hostia, qué bonito eso. Me parece. Tengo esa duda, tío. Si tú tienes que hacer el trimestral del IVA, ¿puedes coger el coche para ir a por el ordenador o te hincas la multa? Creo que para gestiones administrativas se puede. O sea, si consigues convencer, luego Alex nos hablará, Alex O'Doherty, luego nos hablará de gente que está haciendo trampas bastante grandes para librarse de las multas. Entonces, bueno, coño, yo creo que sí. A ver, decir que vas a por el ordenador como gestión administrativa, yo creo que un poco trampa es. O sea, lo que tendrías que decir es, o sea, es que ni siquiera, no lo sé, tío. O sea, yo creo que no se debe poder. ¿No? No se debe poder, ¿verdad? No, yo, ahí está. Ahí está la otra casa. No lo sé. O sea, no lo sé. O sea, no sé. No, me has pillado. O sea, si te digo la verdad, creo que ahora se endurecen las medidas. Entonces, ahora ya solo puedes salir si eres farmacia, supermercado, servicios de estos ya de... Bueno, nosotros mañana vamos a salir. Yo creo. Bueno, vosotros, o sea, eso te iba a preguntar, porque estoy preguntando a la gente cuánto tiempo lleva encerrado, pero en tu caso no cuenta, porque esto está saliendo prácticamente cada día para hacer la resistencia, ¿no? ¿Vuestro rollo cuál es, tío? O sea, es que pensaba, o sea, tenía la esperanza de que al conectar contigo te pillara en el teatro y me dijeras, no, lo hacemos desde aquí porque nos ha pillado a todos aquí. Eso es lunes a jueves, tampoco no vamos ahí a meter más. Pero bueno, a ver, si tal, igual en Semana Santa... Seguimos, porque para lo que hay que hacer... Ya, o sea, ahora mismo, ¿cuántos sois ahora mismo haciendo eso? Pues uno de sonido, otro de luces, jefe de producción, 3, 2 en control, 5 y 4, entre 9, 10 como mucho. Al final, haciendo el programa nos quedamos 7, 4 en el escenario y 3 fuera. Más y el invitado que lleváis a veces, ¿no? Que lo ponéis ya en la parte de arriba. Eso es, 8, entonces, 8. Pero... Y antes de hacer el programa de montaje yo son 9. O sea, uno más, uno o dos más como mucho. ¿Y podéis llegar bien? O sea, ¿no has tenido movidas con la polina? ¿Nadie os ha parado en ningún momento de dónde vais? Me paran todos los días. O sea, diario. Es que no sé cómo está Madrid. El jueves pasado me pararon 3 veces, tío. ¡Oh! De Gran Vía a Príncipe Pío, o sea... O sea, no llevan walkies tampoco para avisarse. Sube un tío, que eso lo podrían decir también. Oye, a este no le parece que lo he parado yo. Claro, no están completamente, no se complementan entre ellos. Tenían una rave ahí montada en Plaza España debajo de la hostia. Lecheras allí con los pinchos, las UCIs. Se lo pasan guay, tío. Hostia, y, qué terror. Bueno, abajo, también las entiendo, yo qué sé. No te queda otra. Es que no, o sea, tampoco puedes dejar a la gente pasear tranquilamente. Claro, yo es que no me puedo ni imaginar cómo está Madrid ahora mismo. Claro, pero yo vivo a las afueras, entonces. No, yo vivo a las afueras, tío. Entonces siempre está vacío. O sea, no es. Siempre te lo has contado bien, ¿eh? Bueno, siempre he estado en cuarentena. No sé. He vivido eternamente en cuarentena. Oye, ¿cuánto crees? Esto es por una porra que estoy haciendo, ¿vale? Estoy haciendo una especie de concurso y el premio para el que acierte va a ser un bono para pasar un día en una habitación de escape. Me hace gracia salir de una cuarentena para encerrarte en una habitación. Entonces, ¿cuál es tu fecha de fin de esto? ¿Cuándo crees que se termina esto? ¿Se levantan ya la movida? Pero que lo deje el gobierno o que nos empezamos a volver locos, la peña empieza a salir a la calle, empieza a haber pedradas y cosas así, ¿no? Me gustan las dos, ¿eh? Que la pero la oficial, me gusta la oficial y la de por mis huevos. No sé cuál va a pasar antes, ¿eh? No, yo creo que... Joder, por lo menos nos queda un mesecito todavía, tío. Un mesecito. O sea, contando que mañana... Hoy empiezan 2 semanas más, ¿no? Sí, hoy... Sí. Y tienen que decirnos si que no se lo cree nadie, que solo van a ser 2 semanas. No, hombre. Mira, acabo de hablar con mi colega. Así está oficialmente. Tiene conexiones, tú sabes. Claro. Y me ha dicho que van a caer otras 2 semanas casi seguro, pero que lo van a ir anunciando por semanas. Vale.
O sea, llegará el domingo y dirán, otra semanita. Llegará el domingo y dirán, otra semanita. Tenemos sorpresas, Navidad. Yo creo casi 80% de seguridad que otras dos semanas más nos van a cascar. Vale, o sea, tú pondrías 30 de abril mínimo, ¿no? Sí. 30 de abril. 30 de abril, ¿no? Vale, a ver, termina el 9, ¿no? Espérate, 9... Esto, ya habían dicho, creo que habían dicho el 12 ya, ¿eh? Sí, ¿eh? Creo que sí. Joder, pero en plan, el día exacto, ¿eh? Bueno, sí, lo ideal es, el concurso es el día exacto. 9, 19, el 25 de abril. 25, vale. El 25 de abril, fiestón. Vale, de momento eres el que da la fecha más lejana, ¿eh? Creo, porque Nach dijo, hostia, Nach dijo el 25 de abril también. Ojo que hay guerra ahí, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Ponme 24. Venga, 24 para ti, va. 24 para ti. Vale. Oye, más cosas, tío, te cuento. La entrevista esta va a ser un poco especial, ¿vale? Porque hay mucha gente queriendo preguntarte cosas, ¿vale? No. Resulta, cuando yo, anunciamos no, que estabas tú... Me he visto un poco el programa de Nach, pero tampoco a tope, ¿sabes? O sea, no sé de qué palo va, pero bueno, yo fluyo contigo ahí, lo que sea, tío. Lo entiendo. Ya que le hayas dado un play a lo que hicimos la semana pasada, me parece un gesto súper bonito por tu parte, ¿vale? Bueno, yo, tío, encantado ahí de estar ahí contigo. Tío, nunca he hablado contigo, ¿verdad, eh? Es verdad. Bueno, porque... Yo he oído mucho el Lo que hicisteis, tío, y me tenías ahí enganchado, tío. Era el que más me molaba. Qué bien eso. Sí, lo que pasa es que al ser una persona seria así como tú eres... Ya. Pues me imponía un poquillo, pero chapó, tío. ¡Venga, te la chupo! ¡Es pose! ¡Voy, Yoti! No, te cuento la movida de esta. Es que hay mucha gente que parece... O sea, tenéis como una movida de que te entrevisten a ti en La Resistencia, ¿vale? Entonces, sí, cuando anunciamos que... Vale, algo de eso hay. Entonces, como yo no quería dejarme ninguna pregunta importante, ¿vale? O sea, yo lo que no quiero es que aquí la gente se vaya diciendo, pues no. Ángel ha preguntado lo que él quería. Yo le propuse a la gente en redes que pregunten cosas, ¿vale? Entonces, tengo a una persona cribando eso, para que esto tampoco sea el coño de la Bernarda de las preguntas absurdas, ¿vale? Entonces, tengo... de antes, ¿no? ¿El que ha salido al principio? ¿El que ha salido al principio? Sí, el otro chaval que estaba ahí cuando hemos conectado. Con José, Levante, no. Perdóname, tío, que me enrollo. Con José, no sé. El de barba no, hostia, el de barba no sé quién era. No, está José Lozano chequeando eso. Entonces, si te parece, le voy a decir que venga, que nos cuente cómo vamos de momento en redes, si hay gente viéndonos y tal, ¿vale? Y vale, que si empiezan a haber preguntas, ¿vale? También te digo que el número de espectadores que tuvimos la semana pasada eran 200, ¿vale? Pues, creo que hay más, ¿eh? Creo que hay una sorpresa agradable, ¿eh? Entonces, no te vengas abajo. Voy a llamar a la banda para que toque la ráfaga de José y saludo a José y nos cuenta. Bueno, a mí el rollo Sanago me mola, tío. Federico García Lorca, ahí a tope, tío. Vale, pues eso. Debería llamar al programa así, Federico García Lorca, a partir de ahora, sí, tío. A posicionarme en Google. Entonces, un fuerte aplauso para José Lozano. Primero la banda y luego José. José Lozano. ¿Dónde está José? Ese primero se parece al de Empeño Solo Bestia. ¿Eh? Se parece al de Empeño Solo Bestia un poco, tío. ¿Se parece a quién? Al de... No, sí, el de la casa de empeños, tío. No sé, Rick. Solo sé, Rick, parece falso. Pero, no, pero poquito, te refiero, ¿no? Pero sí, a José, ¿te lo parece? No, el de la banda. Ah, Alonso, ¿no? Oye. Alonso. Míralo, claro, es verdad. Bueno, Alonso, te despido con ese parecido razonable, ¿vale? Dale vuelta. Hablamos. Piénsalo. Alonso, eres un máquina, tío. Luego hablamos de esto. Estoy dentro, ¿no? Sí, sí, tú estás dentro. Estamos, o sea, los tres. Ah, Grison, perdona, José. Pasa, José, tío, ¿qué tal? Encantado, placer. ¿Qué tal, Grison? Encantado. Me piden, Grison, que pongas el móvil apaisado. Están pidiendo por ahí que pongas el móvil apaisado. No sé por qué. Sí, hombre, pero... es que no tengo pegado una silla, tío, con cinta de doble cara. Pues ¿sabes? Nada. Mala suerte, este tío. Mi puesto de trabajo. La liamos. Lo pongo, hombre, no te preocupes. No sé, es que no. Ah, mira, no sé por qué. Yo lo... No sé. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Oye, he tenido la entrada en un programa más triste de la historia. He entrado y de repente no sabía si estaba o no estaba y se estaba comentando un parecido que no sabía ni si iba conmigo. No, pero tú has comentado como si fuera tuyo. Has dicho, sí, es verdad. Creo que has dicho, sí, es verdad. Como diciendo, sí, no, porque he tirado para adelante y he caído en que no era para mí. Pero bueno, vale. En fin, bueno, qué hola, bueno, Griso, ¿qué tal? Encantado. Tío, que no, que has entrado muy bien, has entrado como la puntillita ahí en unos flash. Oye, hoy no sé si será el efecto Grison, pero vamos de la hostia, Ángel. 1.275 espectadores ahora.
Que es griso, o sea, lo sabemos todos. No, pero a veces le sonará basura viniendo de donde viene él. Pero para nada, si yo vengo del inframundo, chavales. O sea, yo hace 2 años estaba tocando, mira, de hecho hace 2 años y medio estuve tocando en una tienda de retretes, tío. ¿En una tienda de retretes? Sí, sí, en una tienda de sanitarios, ¿sabes? La peña se paseaba por allí a ver sanitarios y yo estaba tocando ahí en medio, ¿sabes? ¿Qué tal la acústica ahí? Bueno, muy de mierda. No, hace eco, hace resonancia. ¿Pero y ese bolo por qué? O sea, ¿era un bolo organizado por la tienda? Sí, tío, lo que se dice, apagando fuegos, tío. Me pagaron 50 pavos y ahí estaba yo. O sea, que tampoco... ¿Sabes? No, que ya te digo, que hace 3 años estaba comiendo mierda yo a tope. O sea, que... Vale, pues bueno, se agradece. Hostia, me ha dejado muy, muy inquieto eso, ¿eh? Un bolo en una tienda de... Sí. A ver, tenía un colega que su tío tiene allí, en Tres Cantos, sin ir más lejos, tiene una tienda de hecho, en la Avenida Industrias, está al lado de donde graba Buenafuente y tal. Sí, y tiene una tienda de sanitarios, de, bueno, de todo, grifos y tal. Y nos dijo, oye, pues si venís aquí y tal, que van a hacer como una inauguración y tal, pues, venga, pues os damos 50 pavillos a cada uno. Y fui con un colega que era saxofonista y nos montamos un bolo allí, tío. Hostia. Me gusta mucho. Grabado, pues hemos, sí, señor. Pues hemos, oye, bueno, pues hoy es nuestro primer día con más de 1000 personas. Es un esto va a crecer. También me avisaron también, antes de que José nos diga ahora cómo vamos, que podía pasar que mucha gente hiciera preguntas sobre drogas. Vale, entonces, para no ir salpicando, que me parecía absurdo y no sé dónde vamos, lo que haremos es, las vamos recopilando en caso de que haya, y si hay las suficientes que sean interesantes, al final hablamos. Pero tampoco prometo que vayamos a hablar. Bueno, o sea, no sé, me parecía que no era... A ver, o sea, no estamos entre profesionales, yo creo, ahí. Podemos hablar de ello, podemos hacer un programa aparte, pero bueno, por bueno, mira, vale. Un monográfico. Sí, sería monográfico. Pero no sé, oye... Ya hay, saco aquí mi libretón y ya hay preguntas de todo, ¿eh? Las he dividido, las preguntas que te hacen, Grison, en drogas normales y raras. Así y tengo... Te hacen una pregunta muy extraña aquí. José María Sánchez, ¿tú crees que si Ángel tuviera la cabeza más pequeña, tendría el pelo más largo? Yo tampoco la entiendo. Bueno, sí, pero... Bueno, proporcionalmente... Sí, claro, sí, no. Si el pelo se conservara en su superficie actual y la cabeza la hiciéramos más pequeña, claramente, ¿no? Claro, como las cabezas reducidas. No, yo creo que no era insulto, ¿eh? Era pero pues básicamente todo el mundo con la cabeza más pequeña tendría el pelo más largo, digo yo. O sea, es la peor pregunta de la historia. Sí, pues si te dejas barba, se junta el pelo de la barba con el de la cabeza. Llega un momento que eres una bolita de pelo también. Solo más lindo, ¿no? Por ejemplo, tío. No tiene pelo. No tiene pelo, no sé. No... Claro, entonces tu bigote y tu barba ya sería el hombre lobo. Sí, no sé, sí, bueno, o sea, me ha follado la mente esa pregunta. La verdad. Ya, no, pero por eso la he puesto, porque era de, pero ¿cómo has llegado a eso? ¿Pero qué pregunta es esa, José? ¡Me cago en la puta! ¿El qué? Esa pregunta de dónde coño sale, loco. Lo pone la gente, tío. Me tienen aquí, encargado de eso. Bueno, ¿pero hay más o no? Hay más, pero yo si queréis esperamos a más tarde y os leo... O sea, si te pido que... que es como... ¿Queréis una seriota? Hay seriota. Hay una O sea, la idea es que la gente sepa que les hacemos caso. Yo vale, Carles Meckel... Carles Meckel. Dice literalmente, pregúntale qué estudios de música tiene el tío. Un saludo. Así que Ángel, pregúntaselo. Ya se lo has preguntado tú. Ya, ya lo grabamos. Tengo los de la calle, tío, from the street. Claro. Yo estuve estudiando guitarra clásica un poco, pero me cansé y tiré por el magisterio musical, que tampoco es que te creas que te enseñan mucho. Aprendí más a jugar al mus, ¿sabes? Y a mezclar bien el calimocho. Y luego, bueno, estuve ahí en Tres Cantos, estuve en la escuela de música, que Juan Miguel Juanilla es un profesor de guitarra de la hostia, hacía los arreglos a Luz Casal y tal. Pues estuve como 8 años o por ahí dando clase con él de armonía moderna, jazz, composición, un poquito guitarra moderna. Me gusta cómo lo dices. A ver, estuve como 8 años ya, estudiando armonía moderna, ya, composición. Lo que estudias cuando bajas al parque habitualmente. Sí, pero que lo que es, o sea, de conservatorio o algo, un título que te valga para algo, nada. Bueno, pero... Y el beatbox se aprende yo. Eso me vuelve. Oye, ¿hay algún sonido que no te salga, tío? O sea, alguno, el típico que te despiertas por las noches teniendo pesadillas de jamás conseguiré hacer este. Joder, ahí hay muchos. Hay una peña que hace el silbido doble así como...
Pues el... Eso tiene que sonar súper agudo, tío. Hostia, como te ha sonado a ti, como te ha sonado a ti, parece una alarma estropeada. Y luego hay como un chillido para adentro. Que tampoco me... No, cada día sale... Hay gente por ahí que hace cosas muy raras, tío. Los coreanos están locos, tío. Hostia, ¿por cuál se empieza? ¿Cuál es el primero? ¿Te recuerdas cuál fue el primero o esto no? Esto no... Pero, o sea, está el beatbox así como batería, que es el bombo caja Charles, o sea... Sí. Eso es como fácil, ¿no? Pero sonidos así raros, la gota de agua es fácil de hacer. Mira, ¿tú sabes cómo silbar pero solo con la boca? Así, mira. Hostia. O sea, así. ¿Ahí? Vale, pues diciendo uit... Uy, pero solo con la boca, si es así, te sale la gota de agua, mira. A ver, prueba, Ángel. Hay que decir uy. Ahí, seguro. Pero no es utilizando la garganta, es utilizando solo la... ¿Sabes cómo los frufrus estos de limpiar las ventanas? Es que yo no sé. ¿Sabes? Haces así con la lengua. Bueno, en esos cuatro días, si le das caña... Y si no, el scratch, tío, si pillas, mira, con el pulgar y el índice, si pillas así como haciendo una T y chupas, sí, para dentro como los caracoles de Valladolid, así, te sale el scratch. Cuando no entiendes, realmente parece que seas alguien burlándote de gente, ¿sabes? Como de, tú haces esto. Como cuando apura la chusta ahí a tope, ¿sabes lo que te digo? Suena así, sí, señor. Hostia, no sé, me toca practicar. Vale. Esos dos, bueno, son así como básicos. Luego hay otras cosas. Está lo del delfín, está el sonido dubstep. El Satisfyer. Pues no, pero eso ya es avanzado, tío. Eso ya es avanzado. Pero me gusta, me tranquiliza saber que hay sonidos que se te resisten, ¿eh? O sea, eso tranquiliza. Sí, o sea, sí, saber no, que hay sonidos que dices, hostia, no sé. Que Ángel, la peña está en otro nivel, te lo digo. No tiene, o sea, ahí están los chavales enfermos, tío. Los chavales de 17, 18 años están con el Call of Duty, pero se meten como en salas de conferencia y tal, y se ponen ahí, y se tiran 8 horas tronco haciendo beatbox. O sea, la peña está muy loca. Ya. O sea, qué guay. José, ¿alguna pregunta más? ¿Hay más o qué? Sí, tengo así seriotas. Alguien pregunta, nunca entiendo mi letra, soy lamentable. Sin Du Estudio Creativo, ¿cómo llegaste a la resistencia? Esta es seriota. Sin Du Estudio Creativo. Ah, sí. Ese es que tú me notas, vale. Que pues fue por, yo creo que por Castella, tío. Que le molan los cacharritos, tú sabes que le molan los cacharritos, ¿no? Lo sé, lo he vivido. Sí, ¿verdad? Y yo trabajaba para la peña de Rola. Bueno, aquí se pueden decir marcas, ¿no? Sí, aquí se puede decir todo. Sí, sí. Bueno, trabajaba para la gente de Roland y tal, pues como los que venden la Thermomix y tal, pero con un loop station, ¿no? Con una máquina de estas que graba y repite todo el rato. ¿No? Es un secuenciador de señal, vamos. Tú grabas y repite, la gente sabe lo que es un loop station, ¿no? Sí, sí. Pues iba por las tiendas vendiendo ese aparato, por las tiendas de música. Y me vino a ver un par de veces, yo creo. Y me empezaba a interesar la movida y de repente pues sacaron lo de la resistencia y tal y pues debió pensar en mí, tío. De puta chiripa. Pues que hubiera molado que la respuesta fuese que te vio actuar en un concierto de donde había retretes. Que ese bolo te cambió la vida. Bueno, me cambió la vida. Claro, es como fueron los 50 pavos mejor ganados de toda mi vida. José, voy a echar, José, porque hay gente esperando, tío. Son las 9 y tenemos que terminar. Aquí chupando la cámara. ¿Vale? Sigo buscando preguntas. Hala. Te despido. Chao, Ángel. Hasta luego. Hasta ahora. Luego hablamos. Venga, luego te vuelvo a ver. Oye, tenías además ahora, tenías montado gira con Ricardo, ¿no, tío? Habéis tenido que cancelar, ¿no? Empezabais el fin de semana que viene, ¿no? Sí, de hecho sí, ya el fin de semana que viene empezábamos. Teníamos ahí 4 fines, tío. ¿De qué va el espectáculo, tío? ¿Qué habéis montado? No lo sabemos ni nosotros, ¿de qué? Nada, estamos haciendo mini canciones un poquillo de... canciones chorras, un poco de tocata, un poco de monólogo suyo, un poco... lo que tengo yo por ahí, un poco de refrito con cosas nuevas, con unas cuantas canciones nuevas y pues eso, atracar.
No, es muy bien hecho. ¿Y no vais a hacer nada por internet en esas movidas ni nada? ¿No has hablado con Ricardo? ¿Ricardo no ha dicho hagamos algo por internet? Ahora que todo el mundo está... Sí, bueno, como todo el mundo está haciendo, que no sé si habéis pensado en juntar a Ricardo y tú para hacer algo. O sea, una... Es que como es que el proyecto tampoco te crees que ha variado mucho, tío. Así es que seguimos ya. Igual. O sea, como estamos subiendo ahí a currar y tal, pues de lunes a jueves están los fines de semana, ¿eh? Que estamos un poquito más parados aquí, que no vamos a la pedriza y esas cosas, pero... Oye, una cosa, un misterio, tío. Un misterio que he descubierto tuyo, ¿vale? Estaba investigando esta mañana. No tengo redactores. Entonces, hago yo toda la investigación, ¿vale? Entonces, me he encontrado con algo... Sí, me he encontrado con algo que necesito que me des una explicación, ¿vale? A ver. Son tres imágenes tuyas del pasado, ¿vale? Una es de 2013, otra es de 2014 y otra de 2015, ¿vale? Entonces, yo te las voy a enseñar, a ver si te las puedo enseñar, ¿vale? Entonces, quiero hacerte una pregunta porque me llama... Te enseño primero la de 2013, ¿vale? Vamos a ver. Esta imagen que estás viendo es de 2013, ¿vale? ¿La ves? La tienes, sí. ¿No? Si no me equivoco, creo que es un bolo... Camisa de Podemita, a tope, ¿eh? Sí, te voy a enseñar un bolo, una de 2014, ¿vale? Me gusta ese comentario que has hecho, ¿vale? Esta es de 2014. Espérate que te quiero enseñar una de 2015, ¿vale? Vamos a ello. ¿Sabes qué? Me la puse el viernes. No me lo jodas, tío. O sea, ¿cuál es, qué pasa, tío? ¿Cuál es la historia de esa camisa? ¿Dónde está ahora, tío? O sea, está en camisa... trabajo. De hecho, ni la puse, tío. Me la puse el viernes un poco por sentirme así, como que me duché y tal y me puse la camisa. ¿Pero tiene historia o no tiene historia? ¿O es una camisa que aguanta mucho y ya está? No, qué historia ni qué historia, tío. Que no tengo ropa, tío. Que no me compro ropa, tío. Que soy un desastre. Entonces digo, joder, voy a algún sitio así un poquito más, pues me pongo una camisa, ¿sabes? Y como tengo esa, o tengo... Hay una verde también que rolaba. Hay una verde, sí, hay una verde. Lo he visto, la verdad. Lo he visto, hay una verde. Esa me la pongo los sábados. Vale, hay una verde. Vale. Entonces, no, vale. Necesitaba solo confirmar eso contigo. Oye, quiero presentarte a otra persona, ¿vale? Aquí vais pasando gente para que conozca. Entonces, él es un poco es mi maestro Yoda de internet, ¿vale? O sea, es la clase de persona que al mirarlo piensas que estás viendo a un señor mayor que no ha sabido aceptar la edad, ¿vale? Que no ha sabido encajar su edad, pero cuando lo conoces realmente confirmas que es un señor mayor que no ha sabido encajar la edad, ¿vale? Pero por algún motivo que no consigo entender, es un maestro de la comunicación en redes, ¿vale? Entonces, pido un fuerte aplauso con su sintonía y todo, para Arturo González Campos. Un fuerte aplauso para él, que está aquí, si lo encuentro. Muchas gracias, Adalmantix. Os veo luego, ¿vale? ¿Cómo se gustan? ¡Qué solazos, tío! Sí. Voy a ponerlos en la sala de espera, aunque no veo a Arturo. Espérate, voy a pasarlo a la sala de espera. Ahora sí lo veo. Espérate, que lo está viendo con retardo el programa. Espérate. Bueno, pues como yo. Está escuchando ahora el pasado. O sea, no... ¿Se va a ser así siempre o qué? Ojalá no, ahora se lo contamos. ¿Te quitas ya de YouTube? Que llevamos un rato mirando cómo escuchas. Míralo. Pues para ser tu gurú está chupé, ¿eh? No, es que, tío, o sea, no entiendo. Arturo, cuando quieras, ¿eh? Es que no os escucho, no sé por qué. He hecho algo mal. Pues voy a hacer alguna... Me acabas de presentar como un maestro de la comunicación en redes y he entrado como he entrado. Es maravilloso. Griso, hola, sí. ¿Cómo estás? Pues Arturo, tío, un placer conocerte. ¿Os conocí? Encantado. No, para nada. No. Ah. No, yo creo que yo era el de la barba que ha dicho antes Grison. Había uno con barba que se va a entrar o no va a entrar. Yo creo que era yo el de la barba. Vale, eras tú. ¿Qué tienes? ¿Tienes a Milik, tío? Tengo a Fofito. Mira, ¿A Fofito? Mira, tengo a Fofito que baila, tío. Espera, te lo enseño. Especial, ¿no? Bueno, ¿no están los gavitos? Pues yo tengo a Fofito, ya está. Ah, tío, es en el Wallapop te sacas 10, por lo menos, ¿eh? Bueno, sí, esto me costó una pasta, ¿eh? Dios. Mira, se vuelve muy loco. Eso se pone muy loco. De los 70, tío. Ángel, déjanos a Grison y a mí. Yo dejo, no, estaba mirando si encontraba alguna pregunta, no pasa nada.
Oye, me oigo a mí mismo por tus cascos. No sé por qué, no sé qué has tocado, pero me oigo a mí. Te oyes a ti mismo por mis cascos. No sé qué está pasando. Bueno, da igual. Mientras no arreglas eso, le cuento a Grison la clase de persona que eres. Vale. La primera semana de confinamiento, baja por lo menos el volumen. Arturo. Vale, creo que está arreglado, ¿eh? ¿Seguro? Ahí. Sí, seguro. Vale, ahora sí. Seguro, está arreglado. Que le contaba, ¿qué ha pasado? Soy súper torpe. ¿Ha pasado algo? Hay un notas aquí, tío, que predice el futuro, tío. La gente que no tiene casa, tío, que es que este barrio, pues es un barrio un poco... Tiene salerillo, ¿sabes lo que te digo? Pero hay un tío que predice el futuro en serio. O sea, hay un tío que lanza sus... Va ahí por diciendo, es el profeta de aquí, le llaman el profeta del Paseo de la Florida, tío. Pero está en la calle ese señor. Sí, bueno, o sea, predice el futuro desde casa. No, predice desde la calle. Predice desde el río Manzanares, tío. Qué delirio, de verdad. Bueno, ok, bueno. Nos vamos a morir, no sé qué, tal, cosas. Hombre, algo de razón tiene, pero... Bueno, Arturo. Sí, dime. Al lío. Antes de saber qué traes esta semana, he visto que has arrancado un proyecto nuevo, Artrukis, en Instagram. Sí, vale. He arrancado un proyecto nuevo que son los Artrukis, en el que cuento, bueno, pues lo que tú me has presentado como un sabio y efectivamente es lo que soy. Entonces, cuento algunos trucos que me parece que son necesarios para la vida en casa y los Artrukis de casa. El Artrukis de hoy, por ejemplo, me parece que os puede gustar muchísimo, que es: ¿qué hacer? A Griso le habrá pasado también. Estás bebiendo una lata de algo con gas, ya no te apetece más, te queda un poquito de la lata y tal, no te apetece más. ¿Qué puedo hacer si luego me apeteciera tomarme algo y tal? ¿Cómo conservo ese gas? ¿Te lo has planteado alguna vez, Grison? Sí, claro, muchas veces. Bien. Bueno, yo te cuento una anécdota de eso. Adelante. No, termina si quieres. No, me tiene loco tu anécdota, mi resolución es una mierda. Bueno, nosotros antes, tío, cuando hacíamos fechorías, cuando éramos más jóvenes. Entonces, tú sabes, las máquinas antiguas de Coca-Cola, si tú hacías una disolución saturada con sal, ¿sabes lo que te digo? Hasta que no entraba más sal, hierves agua, con una jeringuilla, si la echabas donde las monedas, la máquina se cagaba viva, tío, literalmente. O sea, empezaba a echar lata a lo bruto. Entonces teníamos un local de ensayo, tío, y había, yo qué sé, teníamos medio local lleno de latas, 2.000 latas, tío, de todo. Y y era una putada, porque claro, te las bebías y se te quedaban sin gas. Ya está, has mejorado mi Artruki, tío, ya está. Vamos. O sea, desde la delincuencia has mejorado mi Artruki con diferencia. Pero ya eso no lo hacemos, éramos chavales, hombre. No teníamos dinero nada más que para sal y para agua, tío. Entonces... Y jeringuillas. Y jeringuillas, claro. Por lo que sea de chavales era súper fácil conseguir una jeringuilla. No entremos en bueno, eso. Vale. Bueno, cosas que pasan. Oye, yo si queréis, sigo con mi historia. Yo sabéis que estoy haciendo, como me imagino que media España, limpieza en casa. Sí. Y mi sección, sí, ya sabéis de qué va. Cosas que no sabía que tenía en casa. Lo sabemos. ¿Vale? Y traigo un par de cositas que para esta semana. Venga. Que yo no sabía que tenía en casa. ¿Sabes qué tenía en casa, Ángel? ¿Sabes qué tenía en casa, Grison? A ver. A ver si se ve. Tenía... ¡Hostia puta! ¡Un chiquitazo de esos! ¡Un chiquitazo, tío! ¡Ah, tío! Hostia. Tenía un auténtico chiquitazo en mi casa. ¿Tú sabes esto? ¿Esto ahora mismo cuánto puede valer? Eso tiene que valer pasta, tío. Eso vale dinero. 20, 25 euros yo creo que te dan, ¿eh? ¿En serio, tío? 25 euros por un chiquitazo auténtico, roído, que se ve que hay un niño que ha mordido esto. ¿Te acuerdas de los petazos que se giraban y enseñaban la... Bueno, pues yo qué sé. No. lo llevas todo a un lumpen, Grison. Tengo miedo de sacar el siguiente objeto que no sabía que tenía en mi casa... Y atención, tengo que desaparecer un momento de la pantalla, ¿vale? Para que lo veáis, vale. y os impresione, ¿vale? Por favor. No sé, o sea, puede salir con cualquier cosa. Objeto que no sabía que tenía en mi casa era... ¡Coño! Una gafapolla. Pero eso ya lo sacaste, tío.
¿La gafapolla? No sabía que lo tenía. La gafapolla. Creo que en el primer programa me sacaste una gafapolla. En absoluto, Ángel. En absoluto. De hecho, ¿Eres contenista de gafapolla? Lo mismo tiene otra, por ahí. es que cada programa intenta colarme una polla, tío. Es que no lo entiendo. Es que echaba muchísimo de menos mi gafapolla y la he encontrado y soy muy feliz, Ángel. Y soy muy feliz. ¿Puedo terminar? Sí, claro, sí, claro, pero... no, tiene de todo. Esto ahora puedes ir por la calle y decir tú qué polla miras. ¿Sabes? Si entra bien. Vale, pero termino. Yo nunca había visto eso, ¿eh? ¿A que no había visto la gafapolla? Voy a terminar, no. ¿Vale? Termino, me está hablando. Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Vale, lo siguiente. Hoy, esta mañana, he estado ordenando los discos, los vinilos, porque yo soy un señor muy mayor que escucha vinilos. ¿Vale? He encontrado... No se debe perder. Son como amante de la música. Si no tienes este disco, yo me comprometo a pasarte una grabación. ¿Qué es? ¿El disco del Dioni? ¡Hostia! ¡El disco del Dioni! Ese sí que vale pasta, tío. Con un par sí, pero... Es el, como se llamaba el disco del Dioni y he encontrado el disco del Dioni. Tengo el disco del Dioni, el LP que sacó. Joder, parece un poco el de Scarface, tío, ahí, ¿eh? Es verdad. Está guapo, ¿eh, el Dioni? Sí, sí, sí. Es un Tony Montana castizo, sí. Sí, es un Tony Montana. Temas como... Vizcaíno. Temas como No tienes perdón, Corazón, Pobre Raúl, Canción antigua, He sido... Bueno, pues eso, pues todo clásico. He sido. La semana que viene podemos escuchar He sido, un trocito. Es lo que te iba a proponer. La semana que viene voy a montar aquí el operativo para que podamos escuchar un trocito del disco del Dioni. ¿Por qué? Porque soy un genio de la comunicación y estoy haciendo enganches para el programa de la semana que viene, Ángel. Yo te lo agradezco. Otra lección que te doy. Sí, también te digo, ¿eh? Tienes de todo ahí, tío. Eres, vamos, Winnie Houston a tu lado es una aficionada, tío. Tengo absolutamente de todo, de verdad. Seguiré sacando cosas. Griso. Vale. Pues nos vemos la semana que viene entonces con más cosas. Esa es la imagen con la que queremos despedirnos, ¿no? Quiero acabar así, ¿vale? Despidiéndome. Vale. Gracias, Grison. Ha sido un placer, de verdad. Quiero acabar así. Gracias, ¿vale? Vale. Un placer conocerte. Eres muy majo. Ráfaga de despedida y adiós, Arturo. Adiós, ráfaga de despedida. Adiós. Muchas gracias a las Mantics. Adiós. Va a ser breve, ¿eh? Porque estamos... Ya veo que me voy pasando de hora ya como que hay Dios. Ya está. Ya los he echado. Oye, pues esta es la gente con la que me rodeo yo, tío. Bueno, pues esto es lo que tengo. Oye, había un tío... Ay, espérate, voy a echar un vistazo un momento al chat de YouTube, ¿vale? Porque me dicen que se acumulan las preguntas y no quiero que parezca que pasamos de ellos, ¿vale? Venga, una rápida, si quieres. A ver. No sé, lo que tú quieras, tío. Voy a ver si encuentro alguna así rápida. Es que en realidad no hay... O sea, no... Espérate, es que no encuentro. Los dedos engurrumidos tengo, pone uno. Es que no entiendo muy bien. ¿Eso vale pasta? Hostia, he pillado en directo. No. ¿Quién es este hombre? Por Arturo, supongo. El chiquitazo uno dice que son entre 2 y 5 euros. Ya te lo digo, ¿eh? Y... Bueno, acá 10 o 20, cuidado. Oh, esta me gusta mucho. Es una pena que no la vaya a escuchar Arturo. Porque hay un tío que pone a Aitor. Dice, ¿qué hace Sánchez Dragó con una polla en la cara? esa es una pena que no lo haya escuchado. Oye, bueno, te voy a presentar... En los comentarios del YouTube tiene un ingenio, tío, también decirte. No, ¿verdad? esto es... La gente trabaja para eso. O sea, no... Ya. Creo que me tiro más tiempo viendo comentarios que viendo vídeos, tío. Es que es más rápido. Mira, una pregunta. ¿Qué suavizante usa? Preguntado. No sé, ni siquiera vamos a contestar. ¿Suavizante usa? No tiene sentido. Uno es seco que tiene mi piba por ahí que se lo quito, tío. No, rojo. Vale, pues ese por uno rojo. Pero tampoco te creas que me... O sea, lo que pillo. Nos da igual. No se la gato a los hippies, tío. Sí, pastillas de jabón. Yo a veces me he confundido con el champú de los perros, tío. Lo tengo en la ducha porque los ducho ahí. Ajá. Y más de una vez me he liado y he usado el champú de los perros para mi cabeza. Tampoco es grave, ¿eh? No, si tienes un labrador, se te puede quedar un pelo muy de pedigrí. Dos pitbulls. Sí, no, eso tienes que detrás, ¿no?
Con eso juego, sí. No es azul y blanco, pero sí, uno es de esos. Joder, con tatuajes y todo, vaya cacho bicho que tiene. Van a lo grande. Oye, ahora que dices tatuajes, me preocupa lo que va a pasar ahora, ¿vale? Voy a invitar a otro cómico que la semana pasada no tuvo tiempo, ¿vale? Uh-huh. Pero es... Bueno, yo te lo presento y vemos qué tal, ¿vale? Él es Tony Mook. Un fuerte aplauso para Tony Mook. La banda, Tony Mook. A ver. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? Aquí. Ahí está. Alarmantis, luego os veo. Espérate, que tengo que empezar a acelerar esto, ¿eh? Tony. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, esa no... ya. Ese no... ¿Qué aspecto es ese, tío? O sea, ¿qué pinta es esa, tío? O sea, te pido... Ya no te pido... O sea, ok, no es la tele. No te pido un... Te pido un mínimo, tío. Salir vestido. Peinar un mínimo. Es como si fuera vestido. Es como una camiseta. Hostia puta, pero ahora entiendo lo de los tatuajes, tío. ¿Qué pasa, tío? Cuando pilla mi hijo, cuando pilla un rotulador y se lía por las paredes, tronco... Qué guay. Mira, desde que os he visto, he estado todo el rato haciendo esto, ¿eh? Ya se estaba haciendo mal. No te quedas nada. Ahí está, tío. Me quito los auriculares porque no están enchufados, ¿vale? Es que. Va a ser un poco el mierda, tío. Oye, ¿qué razón tenía Pedro Sánchez, eh? Dejar las peluquerías abiertas, tío. Ahora que llevamos tantos días ya... Mírame. Métete mano tú. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué, cuéntame algo, Iba. ¿Cómo estoy? ¿Qué cuentas hoy? ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Es igual. Era por sacarte... Era porque hay un tío desnudo en la... Estás cazando luciérnagas, tío. Con mi compañera... Aquí con tatuajes también, tío. Mi compañera de piso. Mira, Tony. Hola, guapa. Te quiero. Tony. Es el reacción de la policía, tío. Sí, lo malo es que está en casa siempre. Joder, bueno, pero guapo ese, ¿eh? Está muy, muy bonito, tío. Sí, muy bonita. Oye, ¿no sabes hacer lo de llenar un vaso de agua? Mira, es el único sonido que vas a hacer, ¿eh? Ese es más complicado, Ángel, ese sonido que está haciendo tu colega. Va a hacer con la lengua abajo, ¿no? Así. Eso es al revés. Con la lengua en el paladar, ¿no? Así. ¿Sabéis que esto ya se queda en YouTube para siempre, ¿no? En modo imbécil, ¿no? Vale. Oye, escúchame. Tony, venga, cuenta. Tampoco tienes mucho tiempo porque ya voy mal de tiempo. Ya lo sé, que acelera. Y tiene que entrar Alex. Venga. Punto uno. La gente dice que el día 11... Están diciendo, el 11 de abril es el día que se podrá salir. Sí. El día 11 de abril es mi cumple. Bueno. ¿Tú sabes si se cumpliera, que no va a pasar, el gustazo que salir a la calle el día de mi cumple... Y todo el mundo en la calle ahí celebrando, abrazándose, dando aplausos. Y yo, gracias, es mi cumple. Bueno, esto es de imbécil. Escúchame, quiero comentarte cosas que me dan mucha rabia. Es que lo conozco de cuando éramos jóvenes, Gison, perdona, ¿eh? Imagínate. Cosas que me dan mucha rabia, asco, repelús, lo que sea. Uno... La gente que cuando estás haciendo un chat en directo, un Instagram, un Instagram de fútbol, lo que sea, siempre está poniendo, paga la coca. Ah. Siempre hay un imbécil que te pone, paga la coca, que dices, qué hostia que tienes el desgraciado. Otro, que le estoy cogiendo... También, Tony, también te digo que con tu pinta tampoco sé qué quieres que te digan, ¿eh? A ver, con mi pinta, en todo caso, sería tráeme coca. Pero igual es el mismo siempre, igual es un colega que lleva 10 años por ahí. Sí, he estado viendo comentarios y había uno que decía, paga la coca, segundo aviso. Después, le estoy cogiendo mucha rabia al hombre del tiempo. Mañana va a hacer sol, mañana, pero si estábamos en casa encerrados, que me suda la polla el tiempo que va a hacer, tío, que estoy encerrado en mi puta casa. Oye, por cierto, Grison, tío, estás guapo porque tienes la luna encima de la cabeza. Hostia, ¿verdad, tío? Todo bonito que estás ahí. Es muy bonito. Es que además ha ido cambiando la luz del día y es súper bonito. Es súper bonito. Para que se siga donde estamos, que haya un poco de. Ojalá pase una estrella fugaz, tío. ¡Ay, Dios mío! Y los que te están viendo puedan pedir un deseo. Serías como su. Hostia, pedir un deseo mirando a Grison.
Aquí he hecho el día yo, tío, en el balcón. Luego, escúchame, me da mucha rabia. Yo quiero que a todo el mundo, cuando cagas y la gotita esa, pues en el culo, puedes hacer el plof. Bueno, esa estimula, tío. Pero esa estimula, el pero plof. En el primero. Ahí puedes hacer doble sonido. Claro, sería. ¿No? ¡Ah, lo has clavado! ¡Perfecto, tío! La gente que te da codazos cuando habla. Oye, y tal. O palmados en el hombro. Pero a mí me pone muy malo también, tío. No, pero eso ahora lo vas a echar de menos ya, ¿eh? O sea, sí. Durante 2 meses te van a dejar, ¿no? Sí. O sea, vas a estar pidiendo... Oye, por cierto... Se va a cambiar el lenguaje corporal, tío, de aquí a cuando salgamos. Sí, 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 ya verás. Ese lenguaje corporal que le cortaría la mano ya, tanto picar. Para la porra, yo digo el Día de la Madre. Vale, ¿cuándo es? El primer domingo de mayo, ¿no? Pues el lunes, sí. Ese índice. Ahí será cuando podamos salir a la calle y tal. Vale. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Bien. De lo que más rabia me... Ah, bueno, cuando voy con el perro y cuando llevan 2 minutos acariciando a mi perro, me dicen, ¿muerde? ¿Muerde? Pues si llevas dos minutos acariciando, si mordiera ya te hubiera comido la mano, imbécil. ¿Qué pregunta es esa de gilipollas, tío? Y ahora te voy a decir lo que más rabia me da, tío. Estás muy enfadado para estar encerrado solo en casa, ¿no? Estás como muy encabronado con... Porque estoy encabronado con el mundo. Que no puedo salir de casa, ¿eh? Que mírame, ¿Se te han acabado los canutos ya? No fumo porro, tío. Ah, menos mal. Pero mi cara lo dice todo, mira. Entonces, me da mucha rabia cuando vas en ave o en avión, seguro que lo habéis visto, ¿eh? El típico capullo que se quita los zapatos, tío. Mira, me da como una grima. ¿Por qué se quita los zapatos? Ahí estoy contigo, ¿eh? Ahí estoy un poco contigo. ¿Por qué se quita los putos zapatos en el avión o en el ave? Que se quite los calcetines ya también. Y que pide una palangana y se lava los pies ahí mientras estás de viaje, hijo de puta, me cago en Dios. Y luego lo que menos soporto ya del mundo, ¿sabes lo que es? La gente que se come una naranja, que la pela, pero cuando no toca. Cuando estás en el metro... Pero ¿y cuando toca? O sea, te hablo de... Por ejemplo, vas en autobús... Sí, sí, sé lo que dices, el olor a mandarina ese, ¿no? Vas en autobús, vas en metro, y al lado sentado un tío pelando una naranja. Con el olor y encima el regalimor, que le regalima y el... Me cago en su puta madre, tío. Sí, sí. Aquí es insoportable, tío. ¿Sabes cuando te empiezas a hacer viejo? Cuando te empiezas a comer lo blanco de la cáscara, tío. La peña, cuando, te lo juro, a que sí, todas las abuelas se lo comen, tío, eso. Cuando le das la vueltecica. Cuando le das la vuelta a la piel y mordisqueas. Y empiezas a comerte lo blanco, el rabito ese blanco que queda y tal, ahí te estás haciendo. Y encima dicen, esto que tiene más vitamina. Esto va que tiene más pistapera. Tony, bueno, ya si hacemos el combo. No te enredes. Ya te tengo que ir echando. Tony, no te hagas el loco. No te hagas el loco, que me estás escuchando. Que ya está. O sea, el combo. Anuncio. No, pero ya termino. El combo. Un tío en el ave se quita los zapatos y empieza a pelar una naranja. Venga. Oye, luego recuerdo yo que el jueves estrenas monólogo en... Ah, sí, esto os lo quería comentar. Yo tengo, vale, yo pero, tengo... pero coméntalo rápido, ¿eh? No te enredes. Sí, no, yo tengo un canal de YouTube, ¿eh? Que ya tengo 4 o 5 seguidores. Entonces, en mi canal de YouTube, que es Tony Mook, el jueves que viene voy a colgar un espectáculo mío íntegro, entero, inédito. O sea, un espectáculo que solo se podía ver en teatro. No ha estado ni en Comedy Central ni en ningún sitio. Y lo voy a colgar íntegro para que la gente lo pueda ver. De pe a pa. Yo no soy youtuber, o sea que yo no hago un duro con vídeos de YouTube ni nada. Pero lo hago para que la gente pueda ver un espectáculo mío de teatro en directo ahí en YouTube. Bueno, en directo. En sí, falso directo. O sea que vale. el jueves lo estrenaré. Y la gente podrá verlo y ya. Ya estaría, vale, yo... Ya está, ¿no? Pues ya te puedes echar, ¿no? Voy a seguir con mis tutoriales de YouTube, del PornoTube, esos tutoriales. Tony, te voy a echar porque si no, no paras, ¿vale? Oye, Grisom. Tony, tío, me suena tu cara mogollón. Yo creo que nos conocemos de algo, tío, tú y yo. Sí, ¿vas de After? Había uno que ibas con unos cascos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí. Cuidado. Bueno... Escúchame. No voy a seguir con esto. Te voy a echar. Venga, ahora sí, casi. Ahora sí. No, ya está. Ya está. Dos.
Lo he hecho sin ráfaga ni nada. Es que yo a Tony lo conozco, tío. No, lo he echado tal cual, no tengo piedad. Es que a Tony lo conozco de cuando... No, cuando empezábamos en los monólogos. Es que a Tony o lo echas o se queda. O sea, es de estos amigos que arrancamos todos juntos en... O sea, lo de la chuchita y todo este rollo, ¿o qué? Antes, mucho antes. O sea, tú comentabas bolos en tiendas de sanitarios. Pues nosotros teníamos bolos de esos, pero de monólogo, que es peor. O sea, nosotros era como la... Claro, es que, claro, yo creo que un poco del mundo de la música, pero los monologuistas tenéis tela, ¿eh? Más todavía. Claro. Hostia, la música, quieras que no, tío, es música. O sea, no... música. Yo que sé, hay un momento que suele salir del paso. Cuando no hay risa, tío, es muy duro eso, claro, ¿eh? Eso es el terror. Oye, ¿has tenido algún bolo que digas el terror? O sea, más allá del sitio, ¿eh? O sea, un bolo que digas, esto no tiene ningún puto sentido que yo esté aquí. Sí, joder, un montón, tío. Un montón. Hace poco. De hecho, últimamente me salen bolos de esos, tío, palmadas. Eso porque se da por senta. Quieres el famoso, tío. No me pone bien, tío, esto. Voy a ir allí. Mira, hizo hace poco uno en Algeciras, tío, que pues que igual había en la sala 9 personas, tío. Y eran todos niños, tío, niños allí. Y me, pero ¿qué me voy a hacer yo aquí? Y entonces al tío le di la opción de decirle, mira, me pagas el viaje y me vuelvo a mi casa, tío, que todavía llego, ¿sabes? Me voy ahora desde Algeciras, ¿eh? Y vuelvo, ¿sabes? Y duermo en mi casa tranquilamente, ¿sabes? Ya está, págame los gastos, me los pagas ahora, porque yo me estaba dando mucha duda que el tío me fuera a pagar. Okay. Y el tío allí con, o sea, como Nerón, tío, quemándose con Roma, ¿sabes? El tío allí, encima, el tío presentando la movida... De tal, bueno, ya no vamos a darle paso a Grisa, no sé qué. Y me miraba entre medias y decía, ¿has visto que bien lo hago? ¿Has visto yo cómo valgo para esto? Y yo diciendo, madre mía, tío, delirio de grandezas está, o sea, allí, guau. Y hace poco también en Collado Villalba me hice un bolo que tuve que cortarlo porque se empezaron a subir peña al escenario. Porque me dejaron borrachos quitándome el micrófono y tal. Y llegó un momento que dije, mira, ya no estoy para estas mierdas, tío. Hostia, pero me gusta mucho el del primer bolo, el de mira cómo lo hago. Que igual es alguien que te contrató para que vieras cómo lo hace él. Yo creo que me contrató porque el tío quería ser presentador de la movida. Claro. Y no sabía cómo hacerlo y dijo, venga, para adelante. Fue como, pues nada, pues tío, a topes. O sea, se gastó una pasta allí en cartelería, vinilo. ¿Y se puso él en el cartel, presentado por mí o no? No es. ¿Te suena? No. Bueno, se salía mucho las fotos. No lo sé, sí. Yo creo que no. Yo creo que no estaba presentado por, no ponía presentado por mí. Es que ese momento es bonito. O sea, me creo que haya gente que diga, oye, me traigo al famoso y así me ven a mí. Sí, sí. Pero no, claro, me... Claro, al no tener representante ni nada, hay que tener cuidado. Últimamente me salen mierdas gordas por ahí, ¿eh? De repente. Hostia, es curioso, ¿no? O sea, porque de pronto es como cuando te empieza a ir mejor, o sea, en el sentido de que empiezas a ser como más conocido, es cuando empiezan a llegar como los bolos más mierda. Sí, sí, bolos mierda. A ver, de remuneración, pues no. Te empiezas a cuidar un poco y a guardar las espaldas. De repente haces un contrato y todavía no he tenido problemas de impagos. Antes pasaba lo contrario. Antes, de repente, un bolo decías, vaya mierdón de bolo. De repente, un fiestón de la hostia. Joder, me acuerdo en Toledo, tío, emborrachando a un cuervo, tío. ¿Emborrachando a un cuervo? Sí, sí, tirándonos con un neumático de tractor, tío. Era un prado por ahí en Toledo, yo qué sé. Era una cuesta larga, tío. Y tirándonos con una rueda de tractor por ahí, bueno, unas hostias, claro, te metías dentro de la rueda de tractor y vas dando vueltas hasta que... Y acabamos la noche, pues alguien tenía un cuervo y emborrachando al cuervo, tío. O sea, a lo chungo. Y ese bolo, de repente no me lo pagaron, pero mereció la pena, tío. Nos la pasamos bien. La historia, queda la historia. Oye, me preguntaba antes un colega, esta pregunta igual es de paleto, de no haberlo mirado bien, pero tú, ¿en los bolos siempre vas solo? ¿Tienes banda o algo así? O sea, aparte de lo que hagas con Ricardo y tal, o sea, vas tú solo. No, voy yo solo. Controlo un poquito de sonido y voy con el Loop Station y micro, o sea, tampoco... Pero tienes bolos con banda, me refiero. O sea, ¿tienes como una formación o no? ¿O esto es siempre? No. Antes sí teníamos una banda de funky policiaco, tío. Hacíamos rollo Persecu, ¿sabes? Hostia. Sí, 9 personas ahí, joder, unos vientos muy buenos, tío. Estaba el trombón en Santi Cañadas, que estaba en Miami tocando. Estaba el bajista del Cigala. Sí, era... Nathan Grain se llamaba el grupo. Nathan Grain. Lo dejamos por ahí. En 2014, 2015 se nos fue a la mierda, tío.
Ah, tampoco hace tanto, tío. O sea, es relativamente. No, no, no. Hace poquito, hace 3 años, 4 años. No. Bueno, estamos en 2020. Sí, sí, hace 5 años, sí, sí. Sí, hace 5 años. Se me olvida que estamos en 2020. Y nada, a partir de ahí fue cuando empecé con el hacer bolos yo solo, tío. Que si no. Claro, ya estás tú y de vez en cuando también vas con Caravaca, ¿no? Por ahí. Así sí, con Caravaca, sí, por ahí, sí. ¿No? Hacemos lo que nos sale la polla, entonces, pues bueno, es muy improvisado el show y no ensayamos nada y salen muy bien los shows, la gente queda contenta, o sea que... Qué guay. Oye, ya, ¿ha habido algún momento en... Bueno, no por hablar de la resistencia, que es un puto bombazo y es una maravilla, pero ¿ha habido algún momento, ya curiosidad mía, que dijeras, de esta nos echan? O sea, porque al final nosotros ya... O sea, la sensación que se tiene desde fuera es de hacen lo que les da la gana. Pero no sé si desde dentro hay un momento que uno mismo... Y hay un momento en el que dice, de esta sí que no. Esta ya no nos la vamos a hacer. Quizás el jueves pasado, tío. Ha sido el único momento, ¿eh? Todo lo demás... A ver, Movistar nos cuida muy bien, tío. O sea, tú lo sabrás. Joder, sí, yo sí. Creo que ahora mismo es el único sitio que igual podríamos hacer lo que estamos haciendo, tío. Es que no creo que haya ninguna otra cadena que te permita hacer esto, tío. Y yo creo que es un poco lo que la gente necesita, porque es que, o sea, perdonadme la gente que nos estoy viendo, pero es que la televisión apesta muchísimo, tío. De verdad, la televisión pública no, no, tiene cosas de cogerla, tío. Sí, es que es complicado. Muy guionizado, vale. Tío. No hay realidad, no hay joder, no hay frescura. Y creo que Movistar se está apostando un poco por esto. O sea, no es por hacer la pelota ahí a... No, pero tú ya lo decías hace, yo creo, un par de años en una entrevista... Que realmente te daba la sensación, lo leía por ayer, que decías que te daba la sensación que el programa al año siguiente, debe ser una entrevista del primer año, al año siguiente iba a petarlo más porque empezaba a hacer ruido y que la clave estaba en que en la libertad esa y en la frescura esa de poder hacer lo que os apetecía y cómo os apetecía. Bueno, entonces, poquito, cuando dices, ¿no? Cuando has dicho lo de este jueves, ¿a qué te refieres? ¿Por qué este jueves? Has dicho sí, que había un momento pasado, ahí como de... Hubo ahí, no, pero para nada decir no, nos quedamos sin programa, o sea... Hubo una sensación un poco de cuidado que igual el lunes empiezan a repetir programas y hasta que no acabe esto nos cortan el... Porque claro, estamos un poco ahí al límite también, joder, ten en cuenta que estamos yendo a un teatro, hay gente que está muy cabreada de estar en su balcón todo el día, ¿sabes lo que te digo? Complicado. Y es complicado, nosotros hacemos lo mejor que podemos, tío, o sea, vamos allí a tomándonos todas las medidas de seguridad que podemos y a dar lo mejor que podemos, tío, con la gente que somos, o sea, es de corazón, lo que estamos dando ahí es como plenamente, o sea, es... Y el jueves pasado sí que hubo un momento ahí de, bueno, de seguir unas directrices que no terminamos de estar a gusto y... No, pero yo me refería, tranqui, yo me refería más a momento caótico ahí de esto, momento Ignatius apuñalando un sofá, no tanto a momento interno como a momento de, hostia, se nos ha ido de las manos Noguera fingiendo una corrida, ¿sabes? De estas cosas que dices... Hostia, yo creo que todo eso está bien. O sea, allí la gente que está currando, coño, tú sabrás que son gente que sabe lo que hacen. O sea, dentro de toda la locura que hay, se sabe lo que hacen y está todo ahí. O sea, está guionizado, pero bueno, no sé hasta qué punto llegarán bien, que igual perdamos. Digamos algo que no tengamos que decir y nos vayamos a la mierda todos, tío. Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Está muy guay, yo creo que lo guay, tío, es la frescura del programa. Me encantó la cara de Jorge Ponce, creo, el miércoles o jueves, de Ricardo diciendo, oye, les he prometido que haríamos secciones, y Jorge Despollado diciendo, sí, secciones, vamos a hacer secciones y todo ordenado. No, ahora mismo es supervivencia, lo estás haciendo, es maravilloso, tío, muy divertido. Oye, este programa tiene más cosas de lo que se ve. Joder, ahí ya se ve un día... Ese es bonito, ese es bonito. Oye, ¿te parece que tenemos un juego? Tengo un juego con José, que es el juego más estúpido y gracioso que yo he visto en tiempo, ¿vale? Ajá. Entonces le voy a llamar para que echemos una partida a eso. El juego se llama El Cubo de la Muerte, ¿vale? Es súper sencillo y yo creo que te va a molar. Entonces voy a darle a... El Cubo de la Muerte, sí. Entonces un fuerte aplauso para José, que va a traer... ¡Oh, qué bonito! Darth Vader. Ráfaga de José. Ráfaga de José para El Cubo de la Muerte... Muchas gracias, señores. Pillado, no, yo haría la vamos. Yo no, esa, la guitarra esa que hay ahí, joder. ¡José! ¿Qué? Sí, es esa, ¿no? Espérate, que sean... ¿Es esa? ¿Es una 335? ¿Eso que ha dicho o no? Sí. Me encanta esa guitarra. Es de Heritage, pero sí, es ese modelo. Vaya guitarrón, ¿eh? Muy George bien. Benson ahí, en the house. voy a echar a Alarmantix y voy a comentar lo que puede que más gracia me esté haciendo hoy. Alarmantix, luego os llamo. Es que
todas las entradas de José se queda solo, queda en segundo plano. José aparece y nos ponemos a hablar a otro lado. Es como, ya, es como de, hola a todos, y es donde saludo a quien estoy muy... Muy rápido. Hacer esa máquina, tío. Muy rápido, José, a ver. ¿Cómo vamos y a jugar? Porque se nos echa el tiempo encima ya, ¿eh? Entonces, vale, pues mira, hoy en relación a otros días lo estamos petando, 1180 personas ahora mismo y ha llegado a estar más alto, ¿eh? Pero no mucho, vale, más bajo. Se está estabilizando, ¿no? La curva. Bien. Sí, no, tengo avalancha de preguntas de drogas, ¿eh? Vale, yo creo que lo vamos a hacer ahora si lo hacemos una batería muy rápida. Espera. ¿Batería rápida? Un momento, ¿eh? Porque quiero, para suavizar ese momento. Alarmantic, un segundo. Vamos a hacer una batería de preguntas sobre droga muy rápida, ¿vale? Entonces, quiero una musiquita suave de fondo para que no quede demasiado duro el toque, ¿vale? Entonces, algo suavecito para que podamos hablar de drogas. A ver. Vale, vamos con la batería de preguntas sobre droga. Simpaticota la música. Sí, rápidas, ¿eh? Vale. Que son menos 20 y hay que terminar antes de las 10. Manuel Rodríguez, ¿podrías contar alguna anécdota de drogas? Muy rápida tiene que ser. Anécdota de drogas, joder, es que son todos una anécdota de drogas, tío. Bueno, pues venga, lo hacemos como el drogocuestionario, es respuestas de menos de 10 segundos. Venga, exacto. Una vez me comí unas setas y por la mañana me fui a la piscina que estaba de socorrista y, madre mía, no quieres saber eso como es. Frasca, drogocuestionario. Vamos, sigamos. Javi Torres, muy bien, máquina, si no sabes dónde pillar, ya sabes. Este, imagino que arquea las cejas y te hace así. Esto no tiene respuesta posible. No. Diana R., ¿cómo te compras ahora las medicinas alternativas? Estoy bien sin ellas. La verdad es que me está viviendo bien la cosa. Vale. Es que tampoco me voy a hacer aquí con los niños, tronco. Lo meto en el horno, tío. Ah, espera. Preguntan una en YouTube, ¿eh? No tiene que ver con drogas, pero la pregunta la gaché. ¿Por qué el mote de Grison? Porque mi primo tenía una sintonía de llamada que decía, ah, pero por eso coge el teléfono, no sé qué, bueno, el del CSI, el del laboratorio. Vale. Ok. Y una gilipollez. Vale, aclarado. Luego, siguiendo con el drogocuestionario, esta es humanitaria, esta ayuda a la gente. Te preguntan, ¿qué hago si me quedo sin porros en la cuarentena? Tengo mucho mono. Fuma hebras de plátano. Hostia, tiene consejo preparado. Vale, luego cuestionario, ya está. Sí, espera, quiero hacer un inciso aquí. Por favor. Quiero deciros que a los que fumáis con el coronavirus, por lo visto te pones muy malo si eres fumador. Es un buen momento para dejar de fumar, chavales. Pues sí. Y ya está, bueno. ¿Ya está? Ha quedado muy serio, sí. ¿Terminamos el drogo? Tengo una que no es de drogas, pero es que a mí la guardada me ha hecho gracia. Venga, dale. Es rápida. ¿Eres capaz de reproducir ruidos de folleteo cuando te zurras la sardina? Vale, drogotest, ya está. Drogotest, fin del drogotest. Alarmanti, muchas gracias. Fin del drogotest. Os llamo en breve. Qué jaleo con la música. Joder, no, pero se viene todo, sí. Vale. Vale, entonces, vamos a jugar al cubo de la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, sí, publicidad aquí. José, cuenta rápidamente en qué consiste, mientras yo invito a Alex O'Doherty, ¿vale? Vale, el hombre que desconcertado juegue... de la semana pasada. Sí, para eso, que también conozcas. Te explico. Ve contando. Hay una tarjeta que te voy a leer. Espera, ahora la música me está problemando. Espera, es que hemos... Espérate, hemos vuelto a pillar a Alex por sorpresa. Bueno, no pasa nada. ¿Puedo explicar ya? Sí, vamos a contar. Venga. Alex, no se te oye. No se te oye, Alex. Bueno, comienza el caos casi a la hora de programa. Está bien. Grison, te voy a leer una tarjeta con una situación en la que vas a morir, ¿vale? Una situación ficticia en la que vas a morir. Y a continuación te leo otra tarjeta en la que tienes una herramienta para salir de esa situación. Ahora lo entenderás. Te puedes inventar la historia que te salga de las pelotas, lo que quieras, ¿vale? Vale, a ver si lo he entendido. Es que mis padres eran primos hermanos, tío. Aún así, con todo y con eso, lo vas a entender porque hacemos el ejemplo antes con Ángel o con Alex y ves, y luego ya te toca a ti. ¿Te venga, parece? Vale. ¿A quién? ¿Alex o Ángel? Hacemos ejemplo conmigo para que Alex juegue. Venga, bien. Ya estoy aquí. Bien. Vale, vamos a jugar al cubo de la muerte. Tío. Alex, Grison. Grison, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Te he visto hace poco. A las 6:30 estabas en otro programa, tío.
Sí, sí, sí. Compartimos otro programa también, fíjate. Joder, estamos a tope. Y teatro, ¿no? Pues estás en el Alfil con... En el y también estoy en el Teatro Alfil, sí, señor, es verdad. Con mi Loop Station también. O sea que sí, sí, estamos compartiendo muchas cosas, Grisón y yo. Hasta Ricardo Castella, que también estoy haciendo otra cosa. ¿No? Vale, pues a Cubo de la Muerte, que el tiempo ya nos apremia. Voy allá. Eres presidente de los Estados Unidos y la becaria con la que, bajo ningún concepto, has mantenido relaciones sexuales, va a contarlo todo a la prensa. Y tienes inyecciones de Botox. Pero no entiendo. O sea, ¿que cómo sobreviviría a eso? Sí, sí. ¿Cómo sobreviviría, imagino, tu puesto de trabajo, vamos a llamarlos? Ah, ¿cómo conseguiría mantener mi puesto de trabajo? Espérate, que me está inquietando Wilson. Yo supongo que le inyectaría Botox hasta que no pudiera hablar. Pero, ¿qué psicópata, tío? Sí, sí. Si soy el presidente, soy el presidente. No, ya. Utilizas, vale, tus influencias. Ya está. ¿Y ya está? Vale, entonces... ¿Es eso? Sí, si no podría hablar y yo saldría. Bueno, si es que tampoco tenemos mucho tiempo, entonces hay que acelerar. Vale, vale. Entonces, Grissom, ¿has entendido el funcionamiento? Se te plantea una situación y se te da una herramienta con la que sobrevivir a esa situación. Tienes que montar la historia. Vale. Venga, vale. Vamos allá. Eres un zombie. Un equipo de riesgo biológico con lanzallamas te tiene acorralado. Y tú tienes el papamóvil. ¿Eso es para Grissom o para mí? Para Grissom. Vale. Para mí, ¿eh? Sí. El móvil es ignífugo. Le perdemos. Te perdemos. Con él y yo no me he enterado. Hemos perdido la voz. No me he enterado, Griso. Me meto en el papamóvil y al Ortega Cano, tío. Me hago un trompo ahí con Peña. Vas quitando gente así, ¿no? Va saliendo, claro, gente. Eso tiene mampa. La mampa esa. Son 12 centímetros. Eso es ignífugo, tío. Esto suena a tío que está picado, pero te ha tocado facilillo. Es verdad que suena. Esa mampara es blindada. Además, les voy tirando agua bendita que quita mucho fuego. Y mucho... Eso mata todo. Eso mata todo. Pues cierto, esta es la historia de Grissom. Vale. Y ahora Alex. Yes, please. Vale. Espera, que esta salió el otro día. Voy. Venga. Encuentras una lámpara de papel en tu ático que no recuerdas haber comprado. Le das una pequeña patada y de su interior salen 10 avispas muy cabreadas. Y tienes un pantalón de piel de serpiente. Esto no tiene ningún puto sentido. Hostia, tronco, de verdad. ¿Quién coño ha escrito eso? Lógicamente, me coloco el pantalón por la cabeza, simulo ser una serpiente y acojono a todas las avispas y las echo de casa. Pues ya está. Creo que... Vale. Fin. No, a mí me parece la más convincente. Pues ahora que la gente vote, vale, y lo mismo luego lo decimos o no, quién ha ganado. Y al final decimos quién ha ganado, ¿vale? Exacto. Entonces, qué sí. José, te despido y aceleramos ya con Alex. Alex, quédate, sí, porque hacemos ya la sección contigo. Sí, sí. Y nos hablas de esto. Y José, os adiós. Veo, Grissom, un placer. José, querido. Alex, lo mismo. Y Ángel, nos vemos. Adiós. Vale. Chao. Hostia, vale. Me he quedado colgado aquí, tío. Sí, ¿no? ¿Pero por qué? No sé... ¿Pero qué es? No sé qué ha pasado de pronto. Ahí estamos. Parece una snap movie. Vale, Alex. Señor. Sí, te vemos y te oímos. Bien, ¿no? No es culpa mía, ¿no? No. Señores, señores. Alex, te resumo la situación, ¿vale? Son las 10 menos 10. Hay que terminar antes de las 10. Entonces, tenemos tiempo, yo creo, que de los tres mejores. Estamos perdiendo el tiempo. De los tres mejores. Alex ha hecho, cuéntanos, que antes hemos hablado. Pues nada, que hemos hecho un pequeño, bueno, ni siquiera un ranking, hemos seleccionado las mejores maneras de burlar la justicia que he encontrado por ahí. Porque, por ejemplo, la primera de todas, porque está claro que estamos confinados, pero mucha gente está siguiendo las normas, pero mucha gente se las salta. Y de ellas, las más originales son este señor que dice: la policía intercepta a un hombre disfrazado de dinosaurio. Este se ha hecho bastante viral, ¿eh? Un tío con todos sus huevos ahí vestido de dinosaurio. Pero es que ese vídeo se ve, bueno, lo podéis ver si lo buscáis. Viene la policía y lo para y se lo lleva a su casa. Y el tío, imagínate la cara del nota, vamos. Impresionante. Siguiente, este mucho mejor. Denunciado un hombre por pasear en Canarias una gallina. ¿Me entiendes? Y se ve, hay foto del señor paseando la gallina con su correíta y todo.
que el tío ahora ha dicho, venga, si esta gente pasea a los perros, que por cierto ya se está empleando el término pasea perros en manera despectiva. La gente nos odia a los que tenemos perros, ¿sabes? Por los perros éramos guay, ¿sabes? Y ahora de repente nos odian. Siguiente. Mira que este, no sé si lo está viendo Arturo, pero este lo tuvo que poner Arturo porque, mira, decía, detenido por burlar la cuarentena mientras cazaba Pokémon. Ojo a este. Y lo interesante del asunto es que tenía 77 años, ¿de acuerdo? Arturo tuvo que poner un tuit para certificar que no era él, porque él es muy aficionado a cazar Pokémon y es un señor mayor y la gente le confundía. Cierto. Este interesantísimo. Como tú digas, acaba. Detenido en Aracena por saltarse la cuarentena, que ya empieza con este maravilloso pareano, y disparar contra mobiliario urbano. ¿Me estás contando? Este es maravilloso. O sea, salió. Aunque ya me da mucha pena porque empieza muy bien con la rima, detenido en Aracena por saltarse la cuarentena, y ya no acaba bien. Debería ser entonces y disparar con el ano contra mobiliario urbano. ¿Lo que le estaba disparando? ¿A los bancos y eso? Sí, a las farolas. Sí, sí, con una escopeta de perdigones. De eso que te enfadas mucho y te vienes arriba. Joder. Maravilla. Bueno, es que me había hecho esta una sintonía. Detenido en Aracena por saltarse la cuarentena y disparar con el ano contra el mobiliario urbano. ¡Ey! Muy bien, venga. Pero espérate, por favor, pon el del perro, tío. Mira, es que este tiene dudosa procedencia. Viene de Alberto News. No sé yo si Alberto News, pero mira, un hombre se disfrazó de perro para burlar la cuarentena y poder salir a la calle. Pero yo soy el policía. Muy bien, ¿eh? Hombre. Está muy logrado, además. Yo no sé cómo lo pudieron. Salir a la calle, tío. Ese disfraz está muy currado. ¿Ves? Es que yo soy el policía y le digo, siga usted, caballero, siga. Sí, siga. Sí, sí. Circule. Ese está muy bien. Ese está muy bien. Y ese, además, supone un esfuerzo físico. O sea, ese es un tío que ha dicho, si me convierto en perro, cuela. Entonces, yo creo que ese tío merece pasear. Escúchame. Una más. Una más, pues mira, es que ya no sé qué hacer, pero mira. Es que me gusta mucho la foto. Mira, no pongas todavía la foto, espérate. Pone, vale. Condenado a un vecino de Telde por burlar la cuarentena para mantener relaciones sexuales. ¿De acuerdo? Que eso es una cosa que lo entendemos todos. El vecino de 53 años fue sorprendido en el portal de la casa de su novia. No llegó ni arriba, en el portal mismo. O sea, mira cómo le da la desesperación. En la capital Gran Canaria y confesó que estaba allí para hacer el amor. Hasta ahí bien. Evidentemente no hay foto, no había documento gráfico de este momento. Y los periodistas dijeron, ¿cómo podemos ilustrar este momento para que la gente, por favor, la foto tan preciosa que puse? ¿Vale? Esta es. Venga, sí. Muy gráfica, que creo más que es una postura inverosímil. Yo creo que es una señora con dos zapatos. Sí. Claro, eso es un tío que se está echando la siesta y ha dejado los zapatos ahí colgados. Totalmente. Sí. Exactamente. Sí, señoras y señores. Esto bueno. Es lo que les traigo. Había también una de una orgía en la que fueron pillados con todo tipo de drogas, sustancias y un tío tosía. Y ya con eso nos podemos marchar. Joder, malos tiempos para las orgías ahora, ¿eh? Malo. Esta era, sí. Cierto. Alex, y creo que aquí el que denunció fue el dueño del garito. Sí, ¿no? Sí, que había uno que estaba tosiendo. Le invitaron, tío. Además, es una noticia de OK Diario y sabéis que si lo dice OK Diario es verdad. Es verdad. Alex, muchas gracias, tío. Gracias a vosotros, gracias, Grison. Oye, es increíble cómo vais mejorando. Nos vemos el domingo, aunque te haya pasado esto. Por el cable gordo. Nos vemos por todos lados, Grison. Estamos destinados a encontrarnos. A tope, tío. Un abrazo grande, macho. Tío. Un abrazo, guapo. Muchas gracias. Chao, amigos. Te ahí, en el estudio ese. Señor, pues esto era. Es que, claro, es que yo tengo que terminar antes de las 10, porque a las 10 empieza el de Movistar, va a hacer a Pulitzer. O sea, ahora haces así con la silla, ¿no? Como los de la voz, ¿no? Cuando ahora me giro así, conecto con Patricia. Joder, ¿eh? Cero, sí. Ese es joder, macho, eso sí que es teletrabajo, ¿eh? Esos son mis domingos. Ahora, nosotros nos estamos bien. Ya me lo pasa muy bien, tío. Eso es lo importante, tío. No, o sea, yo es que solo te puedo dar las gracias por apuntarte a esto, tío. Joder. Ha sido un atraco. Ah, gracias a vosotros, tío. Ya ves, una hora que he matado aquí sin darme cuenta. Una hora y media, ¿eh? Te he robado una hora y media. Te he dicho una hora y te he robado hora y media. Pero espera, que con suerte tengo al mayor dormido. Cuidado. Oh, cuidado, que te veo una peli y todo. Oh, madre mía, tío. Te respetan las horas, tío. Respetan las horas. No. El mayor es un farandulero. Se duerme a las 2 de la mañana, cabrón. Claro, es que ahora es fiesta, ¿no? O sea, lo que va a costar es engancharle luego. Espera de cuando vengo de currar y se vuelve un poco nervioso y tal, y está. Pero se levanta a las 11, a las 12, o sea que. Sí, sí. Está ya metido ya en el mundo.
del Sobeidnex. El horario ya lo tiene pillado. ¿Qué edades tienen, tío? 3 y 1. En la flor de la vida. Sí, en lo tranquilito. Sí, sí. Qué guay. Oye, tío, bueno, y la semana que viene curráis en la resistencia y todo igual, ¿no? Hasta que nos eche el ejército, tío, hasta que venga la UME allí y nos desaloje patadas, tío. Aguantar, habrá un momento que entra ahí. A ver qué le vendemos, a ver qué nos dicen. A ver, esto ya te digo, nosotros vamos a ir. Si está Sálvame haciendo el programa, si va Belén Esteban, nosotros vamos. Ese es el eslogan, tío. Pero guay. Oye, seguir haciéndolo, tío, ¿no? Solo puedo darte las gracias una y otra vez, daros la enhorabuena por el petardazo de la resistencia y lo bonito. Bueno, y vosotros también, que os lo estáis currando un montón, tío, con el programa, sí, también. Sí, pero a mí me gusta mucho ver a colegas haciendo lo que les da la gana, que eso es muy bonito. O sea, veros ahí divertidos como queréis, cuando queréis, de la manera que queréis, es bueno, muy pues bonito. He de decirte que es todo real. Que es verdad, que hacemos lo que nos queremos, sí. Lo sé. Y además tenéis ahí a David y a David Martínez a los mandos, que fue en su día realizador del Selo. Es que estaba de realizador en Selo que hicisteis. Ah, sí, ¿eh? Durante mucho tiempo. Oye, no lo sabía. David Martínez, pues allí tenemos pesado común todos. O sea, qué bueno, tío. Señor, no te robo más tiempo, solo darte las gracias, llamar a la banda para que te despida con sintonía y ya te libero y nos vemos cuando quieras. Vale, tío, pues nada, muchísimas gracias, te deseo todo lo mejor, tío, y dale caña ahí, no te aburras, tío. Un abrazo muy grande, señor. Está Rafa con los perros, lo que sea. A ello voy. Señor, un fuerte abrazo para Griso. Tío, un abrazo grande. Griso, un abrazo grande. Bueno, y pues ya está, pues terminamos los que hemos arrancado, ya está. ¿Cómo lo habéis? ¿Hoy bien? ¿Habéis estado bien? Yo mucho estado mejor, cómodos? Yo creo mucho que hemos ritmo, aguantado. Además, todavía estamos en antena, lo sabes, ¿no? Por si dices cosas. Bueno, que sabes que Arturo es un muñeco de Fofó. Sí, lo sé. Tú sabes que Fofó es mi tío, ¿no? Sí, lo sé, yo no quería entrar en eso. Estamos en antena todavía, pero para que la gente lo sepa. Para que no diga cosas raras. Claro, nos ha aprendido a hacer la bota también. Venga, tienes un minuto para la gota. No sé si se oye. Qué maravilla. Ah, por el micrófono este, ¿no? En fin, creo que sí, eso es lo peor. En fin, oye, que arranca la Alcera Pulir Cero. Muchas gracias, última sintonía de las Mantics y nos vemos el domingo que viene a las 8:30. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego. Ahí vamos. Buenas noches.